con más información, porque déjenme decirles que el que está en tremendo lío es Nicola Porcella, quien precisamente se iba a presentar. Él era como invitado de un evento donde estaban contratadas las perdidas. Ajá. Pero resulta que no llegó, bueno, sí llegó, pero llegó hasta las 2:30 de la mañana. Cuando ya no había nadie. Cuando ya no había nadie. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que sucedió. Voy a responder yo te voy a reforzar eso. Y si no sale, sale de mí. Yo no tengo ningún problema, yo no voy a quedarme ni contigo, ni con la gente, ni con nadie. Porque yo estoy acá por ellos, yo vine por ellos. Y si tengo todo lo que tengo por la gente, yo, Nicola Porcella, va a responder él. Y te lo digo de verdad, de corazón, les pido mil disculpas, no ha sido cosa mía, no es culpa mía, de verdad. Me dicen mil cosas que yo no estoy enterado. De repente sí, como dicen, me tengo que meter más, pero tengo mil compromisos encima. Te estoy pidiendo disculpas. Ya, no, espero volver algún momento acá. No ha sido cosa mía, de verdad. Y ahora sí, yo podría haberme agarrado y podría haber dicho, no, estoy acá ante la cara porque no soy yo. Porque no he sido yo. Creo que ha sido una mala coordinación de la empresa. Sí, lo tengo claro. Hay cosas con gente que ya no se va a trabajar. También lo tengo claro. Y lo menos que quiero quedar mal. Pues él se justificaba precisamente diciendo que bueno, pues que su oficina, el empresario con justa razón decía, es que este contrato se firmó desde agosto, tú debes de saber precisamente a quién contratas, no te puedes justificar. Y bueno, pues Nicola nada más que me pues es que yo te voy a compensar esto, pero... ¿Cómo se le va a compensar? Ya cobró, ¿no? No, ya, de que ya cobró, ya cobró. Entonces, aquí... ¿Y a qué? Y si sabía que llegó a Mexicali, pero llegó al evento a las 2:30 de la mañana. A las 2:30 de la mañana, cuando o ya había terminado. O sea, si no hubiera sabido qué hacía en Mexicali. Es correcto. Y ya cobró el dinero. Mira, eso es lo que pasa cuando subes a la gente muy rápido. Eso sí. Es lo que yo creo, porque... Que les llegan mil cosas y dicen que sí, cobran y luego no las cumplen. Bueno, ahí mismo fue cuando se dio el beso en la boca con Wendy. Con Wendy. Pero pues él sigue diciendo de que no es Pues de que él es macho alfa, buga dominante, pelo, pecho, lomo plateado. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Macho alfa, buga dominante, pelo, pecho, lomo plateado. ¡Oh! Bueno, pues mira, ahí estamos viendo las imágenes precisamente donde... pues entre juego de manos es de villanos y mira, ahí están entre que no y que sí, pues terminan no, dándose. Pues sí, o sea, está bien que se bese por pues sí, ¿no? O sea, total, ¿no? No pasa nada.